El estudio denominado Actitudes sexistas y reconocimiento del maltrato en parejas jóvenes, realizado por especialistas de las universidades de Oviedo, Sevilla y Extremadura en 57 institutos y con más de 4.300 estudiantes de entre 15 y 28 años, ha revelado que el sexismo dificulta el reconocimiento del maltrato. Este estudio constata que casi el 30% de las jóvenes no es consciente de ser víctima de maltrato en sus relaciones sentimentales, midiendo tanto el nivel como la frecuencia y la tolerancia al maltrato. A este concepto se le denomina maltrato no percibido, y el estudio demuestra que las jóvenes no identifican los casos de violencia por desapego como la indiferencia y la descortesía hacia la pareja, ni tampoco identifican los casos de violencia por humillación, pese a ser dos de las fórmulas más utilizadas. Esta situación es aún más alarmante cuando se comparan con los mismos hechos en la población adulta. De hecho, los datos demuestran que un 26,4% de chicas jóvenes de entre 15 y 26 años son víctimas de malos tratos psicológicos sin ser conscientes de ello. Cifras que contrastan con la población adulta, donde este tipo de violencia no percibida alcanza al 12%. Este indicador de más del doble en la población juvenil frente a la población adulta anticipa problemas de violencia mayores a medida que estas personas vayan creciendo. Un problema que tiene incidencia tanto en las chicas como en los chicos. Es por tanto necesario trabajar con la población más joven mostrando esta realidad y permitiendo que mediante la toma de conciencia y el debate se puedan alcanzar niveles de conocimiento mayores que permitan, por un lado, evitar la violencia y, por otro, ser más conscientes de la misma y llegar así a percibirla y rechazarla. Con este objetivo hemos diseñado este catálogo que contribuye a identificar, tomar conciencia y rechazar todo tipo de violencia de género en las primeras relaciones de pareja. Si vigilas su móvil, no te estás preocupando por ella, la estás controlando. La violencia de género está repuntando entre los jóvenes y lo hace a través de las nuevas tecnologías. El smartphone es una de las herramientas perfectas para ejercer el control y el chantaje sobre las chicas. Y de hecho, más del 25% de las adolescentes reconoce haber sufrido algún tipo de control o de violencia a través del móvil. Se debe promover un buen uso de las tecnologías para evitar que siga avanzando esta nueva manera de ejercer la violencia de género. Las jóvenes no perciben los efectos del ciberacoso y no son conscientes del riesgo que tiene el intercambio de información o de fotografías comprometedoras con otros usuarios. Y en muchas ocasiones, las fotos o vídeos privados se utilizan como herramienta de extorsión y chantaje por parte del agresor. Por lo tanto, si vigilas su WhatsApp y sus redes sociales, si necesitas saber con quién habla por teléfono, no estás preocupado, estás controlando. Eso no es amor, es control. Nadie tiene que tolerar la intromisión en su intimidad. Si revisas lo que se pone, no es por estética, estás imponiendo tu criterio. La imagen va mucho más allá de lo superficial. La ropa, los accesorios que nos ponemos, reflejan algo de nuestro mundo. Es una forma de mostrar a los demás cómo somos o cómo nos sentimos. Y normalmente vestimos en función de cómo nos encontramos ese día o de nuestro estado de ánimo. El hecho de que alguien pueda controlar, imponer o prohibir algún aspecto sobre la imagen de su pareja no es algo saludable en una relación. Las típicas frases como si te pones eso no sales, te cambias de ropa o no salimos, o seguro que te pones eso para que miren y provocar a otros chicos, influyen directamente en la libertad y reflejan en el chico una clara conducta de manipulación, control e inseguridad. El amor no consiste en decirle a tu pareja qué ponerse y qué no. Solo ella decide cómo mostrar su imagen a través de su cuerpo y de su ropa. Por lo tanto, si te entrometes en cómo se viste, se maquilla o se arregla, si tratas de imponer tu criterio, eso no lo haces por estética. Eso no es amor, es imponer tu visión. Las personas son libres de tener sus gustos y elegir su estética. Si controlas su vida social, no la estás protegiendo, la estás aislando. Necesitar estar todo el tiempo con una persona, alejarla de sus amistades y de su familia, decirle con quién debe ir y con quién no, eso no es cuidarla. Las personas son libres siempre de organizar su vida y de su tiempo. Y no se les puede impedir ser ellas mismas. Cada cual tiene que controlar su propia vida.
En ocasiones se puede pensar que son gestos de atención, de cuidado y de preocupación por parte de la pareja, aunque en realidad es un claro reflejo de celos y de inseguridad que con la excusa del amor trata de controlar, de saber con quién está y dónde está. Encasillándola y aislándola, se impide su derecho a relacionarse y desarrollarse en aspectos importantes de su vida, como son la familia y como son los amigos. Llamarla constantemente por teléfono, de forma casi enfermiza, en un afán de control, seguirla o evitar o dificultar que pueda salir con amigos o familiares, decirle dónde puede y dónde no puede ir o invadir su intimidad, es acoso, es tratar de aislarla. El amor se basa en la confianza, en el respeto mutuo, lejos de los celos y del control. Solo así puede crecer una relación de forma saludable y con posibilidad de avanzar en el futuro. Por lo tanto, si le dices con quién ir y con quién no, si la contactas por teléfono para saber dónde está y con quién está, eso no lo haces por protegerla. Eso no es amor, estás tratando de aislarla. Todas las personas son libres para decidir qué hacer con su vida y con su tiempo. Si te muestras celoso, no es una prueba de amor, es dominio. Tener celos de manera moderada puede ser una respuesta emocional normal e inevitable, pero sentirnos de modo exagerado, continuo y descontrolado lo convierten en algo patológico. Esto es señal de que, a nivel psicológico, algo no funciona en esa persona. Cada cual es libre de lo que hace y con quién. En muchas ocasiones, los celos son confundidos con muestras de afecto, cuando la realidad, en la mayoría de los casos, conllevan humillaciones y maltrato. La aparición de los celos dice más de esa persona que de ella misma, ya que, en muchos casos, son reflejo de la inseguridad y la baja autoestima de quien los demuestra. Tal vez se crea inferior a la persona que, en su opinión, amenaza su relación, provocándole el miedo intenso de perder la pareja. Los celos están basados en la inseguridad en uno mismo y en la desconfianza de la pareja y son el motor del maltrato, ya sea psicológico o físico. No hay nada que justifique que una pareja sea celosa. Nunca significan que haya más amor en una relación, sino todo lo contrario. Son un signo de imposición y atentan contra la libertad de la otra persona. Por lo tanto, si tus celos son exagerados, si tienes ataques posesivos injustificados, si desconfías de ella y de quienes están a su alrededor, eso no es una prueba de amor. Eso no es amor, es dominio. Cada persona decide libremente lo que hace y con quién. Si le gritas o amenazas, no es por tu forma de hablar. Estás imponiendo la violencia. Gritar, descalificar o amenazar en público o en privado es violencia verbal. No es una forma de hablar, es maltrato. A veces la mujer maltratada inicia un proceso en el que duda de sí misma y sus percepciones y asume las críticas y la culpabilización del maltratador, que termina con la aceptación y la aprobación de la violencia como castigo por sus faltas. Eso incluye las amenazas de violencia física y estallidos verbales de violencia. Cuando alguien recurre a tácticas de abuso emocional, no suele emplear la agresividad y la violencia, al menos no de forma clara, ya que su objetivo es manipular a la pareja sin que su imagen se vea dañada. Por eso, en muchos casos, se suele recurrir a la intimidación y a la amenaza encubierta, con un discurso plagado de amenazas indirectas, dejando claro a su víctima cuáles son las consecuencias de sus actos y, de paso, culpando a la víctima y eludiendo su propia responsabilidad. Por ejemplo, puede decir: si sigues así, terminarás con nuestra relación. Tú verás lo que haces. Las amenazas de terminar la relación a base de chantajes también son violencia de género. Las amenazas de muerte son un recurso muy utilizado por quienes maltratan y, lamentablemente, en muchas ocasiones lo llevan a la práctica. Por tanto, si le gritas o amenazas, no trates de justificarlo. Es violencia. Si le amenazas con hacerle daño, si le amenazas con que te vas a hacer daño, esto no es tu forma de hablar. Eso no es amor, es violencia. En una relación de amor no hay violencia. Si le insultas o humillas, no es tu forma de ser. Le estás imponiendo la violencia. Insultar, despreciar, ignorar, ridiculizar o chantajear. Decir cosas como tonta, inútil, gorda,
Tratar de culpar a la otra persona por todo lo que pasa en la relación no tiene justificación. No es una forma de ser. Eso es una agresión verbal y, por tanto, maltrato. Los insultos se producen cuando una persona es incapaz de controlar las emociones y tiene problemas de comunicación, como no encontrar la manera de explicar qué le ha enfadado o en qué no está de acuerdo con un comportamiento. No todo en una relación es perfecto y puede haber diferencias de opinión. Por eso, no debe llevar nunca al insulto o al desprecio. Los problemas en una relación han de resolverse mediante el diálogo sincero y honesto desde el amor. Cuando aparece el insulto o el desprecio, se pierde la razón. Se está maltratando psicológicamente al otro. Por mucho que se insulte o se desprecie a la otra persona, eso no otorga la razón. Además, muchas veces se hace de forma pública para que todo el mundo lo escuche, llegando a convertirse en un desprecio o una ridiculización en público que no se debe permitir en ningún caso. Una relación sana no incluye humillaciones, insultos, opresiones, sino sentimientos de igualdad y respeto por la otra persona. Por lo tanto, si la insultas o humillas, sea en privado o en público, si la desprecias, si la ignoras o ridiculizas, eso no es tu forma de ser. Eso no es amor, es violencia. Una relación sana es sinónimo de respeto e igualdad. Si la besas o acaricias sin que ella quiera, no es que seas muy cariñoso o apasionado. Eres un abusador. Besar o tocar a alguien sin que esa persona quiera no es una muestra de cariño, sino de abuso y sumisión. Obligarla a hacer prácticas sexuales que no quiere, chantajearla o negarse al uso de anticonceptivos cuando ella lo pide, obligar a enviar fotos íntimas sin que ella lo desee, no es por ser más apasionado, es abuso. En una relación sana no hay imposiciones, ni chantajes, ni obligaciones. El sexo y cualquier tipo de práctica sexual ha de ser elegido y disfrutado por ambos. De hecho, los comentarios de carácter sexual sobre el cuerpo o vestimenta que hacen que la persona se sienta incómoda o acariciar o tocar su cuerpo sin su consentimiento no son tolerables. Se trata de agresiones sexuales y todas las personas deben ser libres de decidir cómo, cuándo y con quién llevas a cabo esas prácticas. En ocasiones las agresiones sexuales están tan extendidas y aceptadas que ni se detectan y en otras no se les da la suficiente importancia, confundiéndolas con bromas o con piropos. Claramente hay abuso cuando se obliga o chantajea a la pareja para llevar a cabo prácticas sexuales sin su consentimiento. Recuerda que nada justifica la violencia sexual. Ninguna mujer provoca ni es responsable de esa violencia. El responsable siempre es quien las ejerce. Por lo tanto, si la besas o la tocas sin que ella lo quiera, si la obligas a realizar prácticas sexuales sin su consentimiento, eso no es que seas muy cariñoso o apasionado. Eso no es amor, es abuso, es delito. Solo ella es libre de decidir cómo, cuándo y con quién hacerlo. Si le hace sentir miedo, no es que seas un chico duro. La estás maltratando. En la pareja la violencia tiene múltiples facetas. Algunas dejan marcas y son fáciles de identificar, como golpes y moratones, pero otros signos son difíciles de apreciar a simple vista. El maltrato psicológico es uno de los abusos más frecuentes en las relaciones sentimentales e infundir miedo a alguien es maltrato. Además, este tipo de abuso puede provocar en la víctima depresión y ansiedad, tendiendo a justificar el comportamiento de sus parejas. El miedo no es un ingrediente del amor, en ningún caso. Las reacciones que asustan o hacen sentir miedo no son una buena señal. Sentir que para estar bien hay que ocultar los propios deseos, ya sea de visitar a algún familiar o amigo, creer que no se tiene derecho a manifestar las propias opiniones o incluso a mostrarse tal y como se es por miedo a agresiones o reacciones violentas o a que termine la relación, son señales de que la relación es violenta y hay que abandonarla de inmediato. No es necesario que haya agresión física. Si un comportamiento hace daño emocionalmente, ya hay maltrato. Nadie debe soportar el maltrato psicológico, pero es que además se puede pasar de ahí al maltrato físico. Las personas que son violentas necesitan un tratamiento psicológico para cambiar la forma en que ven el mundo y reaccionan ante él. Aunque digan que van a cambiar, eso no es así, ya que para eso se requiere un tratamiento serio y profesional.
Por lo tanto, si le haces sentir miedo por tus reacciones, si te oculta cosas por temor a cómo puedas reaccionar, eso no es que seas un chico duro o tengas mucho carácter. Eso no es amor, eres una persona violenta y puede ir a más. El miedo no puede formar parte de ninguna relación de pareja. Si haces chistes que desprecian a las chicas, no es que seas gracioso, eres machista. Cuando hablamos de desprecio, hablamos de la discriminación y del trato desfavorable que se hace, en este caso, hacia las mujeres. Estos comportamientos se generan por prejuicios que perciben a alguien como inferior o distinto. Los chistes sexistas no son inocentes y son aceptados por una parte de la sociedad que piensa que solamente reflejan una rivalidad entre sexos, pero en realidad encubren una gran violencia. Son en muchos casos la justificación del machismo que culturalmente contribuyen a fomentar la sensación de superioridad y la violencia contra las mujeres. El desprecio a las mujeres está basado en la creencia de que un sexo es superior al otro por naturaleza y por eso se las ve como seres inferiores y se las minusvalora y cosifica. Ello hace que, por un lado, se considere a la mujer como un objeto que puede ser usado para obtener placer y para criar, y por el otro, se le resta valor como ser humano. En definitiva, si tienes un lenguaje sexista, haces continuos chistes contra la mujer y la tratas de forma desigual, tómalo como un síntoma de que, en esencia, eres un machista. Y, por tanto, has dado un paso más para la justificación de la violencia, algo que podría llevarte a ejercerla. Por lo tanto, si no sientes y vives que hombres y mujeres deben desarrollarse en igualdad, si tienes un lenguaje sexista y haces chistes que desprecian a la mujer, eso no es que seas gracioso, eso no es sentido del humor, es una forma de violencia. Todo lo que alienta al machismo genera violencia. Si hay tirones de pelo, pellizcos, empujones, cuidado. Son signos visibles de la violencia. Son muestras de maltrato que se emplean contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo. Pegar, pero también empujar, pellizcar o escupir y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte a su integridad física. Golpear objetos es una agresión no dirigida al cuerpo, pero sí amenazante. Está íntimamente relacionada con la violencia psicológica. Es una forma de relacionarse destinada a someter a la otra persona, a controlarla, a mantener el poder y el miedo sobre ella. La finalidad es causar daño a la integridad física de otra persona, generalmente más débil, para lograr su sometimiento y su control. Todo ello muchas veces deja lesiones y enfermedades que duran toda la vida o incluso pueden causar la muerte. Este tipo de violencia es la más llamativa y la que se asocia principalmente a la violencia de género. Por lo tanto, si la empujas, escupes, pellizcas, golpeas, tiras del pelo, es violencia. Si la dejas abandonada en algún sitio y te vas, es violencia. Si tiras objetos, golpeas muebles o puertas, también es violencia. Son signos visibles de violencia. Eso no es carácter, es maltrato. Nadie debe tolerarlo y es imprescindible y urgente salir de la relación. Esta situación solo puede empeorar. Recuerda, el machismo mata.